hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. Apasionados del fútbol más auténtico, hace unas retransmisiones también nos comentaban que nos seguían desde Polonia en estas retransmisiones. Un abrazo a todos los que estáis fuera, equipos de la Comunidad Valenciana. Ya están preparados, ven los futbolistas del Hércules con esa indumentaria amarilla. El capitán Quique Fabra y el dorsal número 4, Palmeras, Sergio Echevedo. Arranca el encuentro en la Murta, arranca el partido entre el Benigán y el filial herculano. Primeros instantes de partido, esperamos disfrutar de un gran encuentro, sin duda. Este para Iván Llorens, el es de Racing Rafael Cofer. Cuidado que la pierde el Benigán. Deja jugar el árbitro, aunque observó la falta. El disparo. Es balón para el Hércules. Palmera la tiene, la va a despejar sin pensárselo. Va a intentar ir a por el balón Miki. No, antes está el futbolista de Benigán. Cuidado que la recupera Geray. El balón que lo mete para Damián. Como Boro, cuidado, esa falta que se va a ver seguramente tarjeta amarilla. Enseguida se ha llevado al bolsillo la mano el colegiado. Muy cerquita, apenas unos metros. Por ahí aparece Miki para evitar o para protegerse el Hércules de esa posible jugada. El balón ahora, primer palo, el remate. Jorge Fernández Osorio, muchas gracias por seguir esta retransmisión. Ahí a Hércules Pérez por... Pues salimos, cuidados. Aunque el Español B comenzó muy bien, dos victorias consecutivas desde que llegó él. Cuidado ese balón, intenta llegar Kevin. El balón que se marcha a línea de fondo. Le intenta evitar Palmeras. Cuando busca portería, lo suele hacer con acierto. Avanza el Hércules, intenta marchar a la contra. Continúa Josué. El balón para Abde, aparece. Ya saben que después de esta jornada, ya cuidado ese balón. Gol. Vaya golazo de la Udesía Beniganim. Vaya disparo del futbolista del Beniganim. Vamos a ver la repetición de la jugada. Vamos a buscarla porque, madre mía, cómo ha salido el conjunto. El esférico para Castilla, por la derecha la mueve ahora el conjunto de Fernando. El balón que puede terminar los pies de Fede. Ahora Geray, lanza alto. Balón que lo mete el Beniganim, el remate. Cuidado, que se le quedaba a los pies. Quiere intentar hacer el gol del empate en este encuentro. Balón al segundo palo. El esférico que llega a Palmera. No, llega a las manos. Derecho. Intenta el Hércules el centro. Cuidado el remate. Por arriba se marcha. De balón para Kevin. Intenta conectar con Geray. El esférico para Geray. Geray dispara. Paradón de Jesús López. Y sobre todo sería un resultado tremendamente positivo para el Benigán en el disparo. Ahora el lanzamiento. Vázquez muy activo en el partido. El herculano, el futbolista que la pasa para Jai Berenguer hacia la izquierda. Cuidado ese disparo. Abde. Aparece Andrada. Avanza metros. La abre para Kevin a la izquierda. Ante Víctor. Kevin se marcha. La retrasa para Geray. Geray para Quique. Puede disparar a las manos. Ahí la toca ahora con calidad el Beniganim. La abre hacia la derecha. Se vuelve a abrir, a encontrar un hueco. Adrián lo hace ante Palmera. Adrián va a meter el centro. Llega a las manos de Jesús. Tal Hércules. El balón de Javi. ¡Fuera! Y vamos a sobrepasar ya el minuto 90. Vamos a ver. Es esférico. No termina de salir. ¿Quién lo hace? ¿Quién se lo queda? Y cuidado que reclaman penalti. Con uñas y dientes ahora el Beniganim intentando conservar una victoria que puede ser clave para evitar caer en la liguilla de la permanencia. Balón a la derecha para Víctor Mafeo. Cuidado ese centro. El remate al primer palo. Nada, creo que era Poveda quien intentaba colocársela para disparar. Finaliza el partido en la Murta. El gol de Fede que le da los 3 puntos al Beniganim. Beniganim 1, Hércules B 0. Thank you.
arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca.